Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. No tengo dinero, pero tengo mucho flow. No tengo dinero, pero tengo mucho flow. Si tengo dinero, también tengo mucho flow. Qué bueno que siguen aquí en La Mujer Actual, porque ahora vamos a entrarle al tema que nos ocupa a todos. A todos nos preocupa la cuesta de enero. Porque bueno, pues sí, finalmente en diciembre uno gasta más de la cuenta, por más que nos dijeron aguas, aguas, aguas. Ay, es que las tentaciones son grandes. Por eso fuimos a buscar a Albert Chávez, el autor de uno de mis libros consentidos, 8 lecciones financieras de películas taquilleras. Albert, bienvenido a casa, feliz año, ¿cómo estás? Muchas gracias, Janet. Pues contentísimo con esta gran bienvenida, me encantó tu bienvenida a casa. Así me siento aquí con ustedes en tu programa, con toda la producción. Feliz inicio de año, con todo, que ustedes siempre están a la vanguardia y siempre comunicando cosas maravillosas y bueno, sobre todo preocupados porque la gente tenga información de valor, ¿no? Entonces, pues yo, mi compromiso es estar aquí con ustedes, igual compartiendo con muchas ganas, con mucho entusiasmo en este 2023, pues un tema nuevo que tiene que ver precisamente con lo que acabas de mencionar, mi querida Janet, con la famosa cuesta de enero. Pues es que aunque no queramos, por más que traté de no salirme del presupuesto, me salí. Y entonces sí, caí en la tentación y compré algunas cosas que no necesitaba, Albert. Así pasa. Y justo para entrar en contexto, quiero empezar comentando qué es esto de la famosa cuesta de enero o lo que la gente empieza a escuchar con la cuesta de enero. Y resulta que lo que sucede es como una resaca de lo que sucedió el año pasado, en el 2022, sobre todo a finales. Antiguamente, mi teoría pues, es que no era tan fuerte porque la mayoría de las compras que la gente efectuaba pues, eran compras las llamadas navideñas o decembrinas. Sin embargo, la mayoría de las compañías que pues, generan obviamente ventas y que les interesa vender más, se han ido recorriendo hacia atrás. O sea, ya llegó también antes el Buen Fin y antes otras compras y se atraviesa también el Cyber Monday y el Black Friday, etcétera. Entonces empiezan a acumular de tal suerte que cuando la gente llega a las compras navideñas realmente ya están muy gastados. Y aún sí, así pues, es importante para mucha gente seguir comprando o viene la parte de inclusive Don Santa Claus también luego llega muy gastado y los Reyes Magos que acaban de pasar, pues ni se diga. Entonces todo eso contribuye de alguna manera a que cuando inicia enero, pues ahora sí viene la época de la verdad a pagar las cuentas, ¿no? Y de eso se trata precisamente entrando en contexto en la cuesta de enero. Por eso, para el día de hoy, elegí una película que tiene que ver precisamente con este tema de las compras. Es una película que en su momento pues fue bastante taquillera, no tan famosa como otras, pero imagínense que ha recaudado más de 100 millones de dólares. Entonces, sí, fue taquillera. Y se llama Loca por las Compras. Y en Loca por las Compras, pues ejemplifican mucho del comportamiento que tenemos muchas personas, algunos de manera sistemática, otros de manera esporádica. En fin, dice uno de mis mentores, cuando sube la emoción, baja la inteligencia. Y eso es precisamente lo que le sucede a muchas personas y entonces empiezan a comprar más allá de realmente sus ingresos, Janet. Y entonces, ¿qué podríamos hacer ahora? Porque por lo hecho, hecho está. Totalmente, sí, así es como pasa. Y justo una de las escenas que muestra la película y que es la que quiero compartir aquí con todo tu auditorio, Janet, es que está la protagonista, que se llama Rebeca, y entonces está justo caminando por afuera y ve un aparador, ¿no? Y en ese aparador se ve hacia adentro cómo está un maniquí con una mascada verde muy bonita, pero como si le estuviera haciendo ojitos, ¿no? A Rebeca. Entonces, pues dice, bueno, pues ya ando por aquí, me paso a la tienda. Y al entrar a la tienda, pues se acerca a ver esta especie de mascada, bufanda, una muy linda. Y entonces sale como su angelito, ¿no? Diciendo, tranquila, que yo diría que es como la voz de las de la conciencia financiera positiva, ¿no? O sea, la que te dice, tranquilo, pues ya estás muy gastado. Y entonces pasan así como en voz en off, ¿no? Como una voz detrás que dice, oye, ojo, pues ya tienes una deuda que hay que pagar. Realmente esta
este artículo no lo necesitas, ¿no? Uh-huh. Entonces como que ella parece que entra en conciencia y dice, sí, creo que tiene razón. Y entonces se da la media vuelta, le da la espalda al maniquí. Y entonces viene la otra voz y dice, pues sí, tienes razón. Quizá no la necesitas, estaría mejor que te pusieras y te cubrieras el cuello con ese suéter horrible que tienes, ¿no? Y entonces como que se para y dice, tiempo. Y da la media vuelta y regresa a ver la mascada. ¡Ay! Y algo muy interesante que hicieron en la producción de la película es que entonces el maniquí cobra vida. Y entonces ya parece como que está moviendo los labios y como que le está hablando en una labor como de persuasión, ¿no? Que me acordé de también tu querida colaboradora Pamela Jean, que habla mucho de estos temas, ¿no? La magia, sí, de la persuasión. Sí. Y definitivamente esta vocecita es sumamente persuasiva y es lo que muestra esta escena de la película. Entonces le empieza a decir, mira, casi casi el clásico de tú te lo mereces y te verías muy bien y para la entrevista de trabajo que vas a ir te quedaría fenomenal. Y entonces pues la empieza a persuadir y ella, que de alguna manera es bastante fácil, pues uh-huh, se deja ir y dice, claro, lo necesito, me lo llevo, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Y entonces cierro este ejemplo con esta escena con lo siguiente. Cuando llega ella a la caja y le dicen, ah, pues es tanto, ¿cómo va a pagar? Ahí es donde se empieza a ver algo muy interesante y por eso quiero resaltar mucho esa escena de la película. Ella dice, bueno, mira, toma una parte en efectivo y luego empieza a sacar tarjetas y empieza a decir, mira, y cóbrate tantos dólares de aquí y tantos dólares de acá y tantos dólares de acá. Y bueno, como puede, ella se quiere llevar la prenda, ¿no? Entonces, eso es, hay que tener muchísimo cuidado. Y por eso yo les quiero compartir aquí un tip muy importante. Venga. El primer tip tiene que ver, mi querida Janet, con que las personas del auditorio se sienten un momento a realmente ver, pues, ¿qué pasó en diciembre? ¿Qué pasó en noviembre? Y entonces con las cuentas en la mano, realmente determinar qué es lo que se tiene que pagar a futuro. Sobre todo porque mucha gente hizo compras de compra hoy y empieza a pagar en febrero. Sí. Entonces, sí, ojo, ahorita estamos iniciando el año, todavía no vienen los primeros pagos de esas compras, o febrero o marzo, que a veces sacaron uh-huh, algunas promociones así el año pasado. Entonces uh-huh, es importante empezar a revisar ahí y empezar a presupuestar a futuro qué es lo que se tiene que pagar, considerando los meses sin intereses, que mucha gente compró a meses sin intereses, por ejemplo, en el Buen Fin. Y entonces empezó a decir, oye, pues en su momento los meses sin intereses de 300 pesos sonaba súper bien pagar 300 pesos mensual, pero cuando lo sumo a los 300 más los otros 800 de la otra compra, más los otros 1,200, resulta que ya tengo en este momento una renta fija de pagos que hacer de 2,500, 3,000, 4,000, 5,000, 10,000 o la cantidad que sea dependiendo del bolsillo y las compras que haya realizado cada persona, ¿no? Entonces, muy importante que cada quien observe esa radiografía, ese será el tip número uno. Definitivamente, si eso ya es deuda y hay que liquidarlo en las tarjetas o en el plan de pagos que tengan, entonces viene el tip número dos, que tiene que ver con continuar con un análisis de presupuesto de todos los gastos que se tienen corrientes, luz, agua, teléfono, renta, pago de hipoteca, colegiatura de niños o los gastos, sí, sí, que cada persona tenga, y entonces comenzar a hacer una estrategia que se llama simplificar o, a mí me gusta más el nombre de optimizar. Es decir, ¿de cuál de mis gastos puedo reducirlo, puedo optimizarlo? En otro programa dábamos un ejemplo de gente que tiene a lo mejor 5 servicios de streaming, ¿no? Sí. Y si tengo 5 servicios, a lo mejor ni siquiera me da el tiempo de escucharlos todos, pues lo puedo optimizar a 2 o a 3. Y entonces, bien, empiezo a reducir de tal suerte de que mi presupuesto se vuelve más eficiente y entonces, sí, puedo empezar a hacer frente a esta llamada cuesta de enero, ¿no? De acuerdo. Y el tip número 2 definitivamente tiene que ver con, ya entrando en conciencia, Janet, y viendo el panorama completo, determinar si requiero aumentar mis ingresos, ya sea en el trabajo actual en el que estoy, con un trabajo adicional, con un ingreso extra, o ver la manera de cómo incrementar los ingresos. Esto no es ciencia cuántica. O le bajo a las salidas y le aumento a los ingresos, o entonces la cuesta de enero se va a volver sumamente pesada, Janet. Bueno, pesada, te va a angustiar demasiado, vas a dejar de disfrutar, incluso vas a dejar de disfrutar de aquellas cosas que compraste con mucha ilusión,
porque nada más de pensar cómo están esas tarjetas y todo lo que hay que pagar, mi querido Albert, necesitamos seguirte, porque a todos mis amigos que se dedican a las finanzas personales, y mira que tengo varias colaboraciones en este programa La Mujer Actual, yo les recomiendo que vayamos a sus talleres, que pidamos asesoría profesional para ir resolviendo esos nuestros problemas económicos, pero ya, no lo dejes para después. De verdad que te pueden dar, como estas ideas que nos dio Albert el día de hoy, nos pueden dar muchas más. ¿Cómo se acercan a ti, Albert? Déjanos, por favor, tus redes sociales. Claro que sí, Janet, con mucho gusto. Me pueden contactar fácilmente por Facebook o Instagram, me encuentran como @albertchavezmx, todo junto. Y precisamente la herramienta que traigo el día de hoy para tu auditorio, pues es una hoja completamente formulada en Excel. Quien quiera que mande un mensaje y con muchísimo gusto se la hacemos llegar para que empiece ahí a ver cómo está eso de su presupuesto y lograr optimizarlo. ¿La hoja Excel es para que yo anote mis gastos? Ajá, ya viene perfectamente, digamos, diseñada para que la persona literalmente lo abra en su computadora, en su celular y empiece a poner ahí la columna, digamos, de los gastos. Vienen ahí algunos rubros, casa, vienen separados. Y también viene una columna de optimización de tal suerte que se pueda ver ese cambio, ¿no? Nos la vas a regalar. Repórtense, pónganse en contacto con Albert Chávez, nuestro querido amigo, y recuerden su libro 8 lecciones financieras de películas taquilleras. Gracias, Albert, hasta la próxima. Claro que sí, Janet, un placer, saludos a todo el auditorio. Eso, un abrazo y feliz año. A ustedes, amigos, gracias por su sintonía. Los espero todos los días 10 de la mañana aquí en Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Pásenlo bien, mis niños, ya mañana a la escuela, con todo el entusiasmo. ¡Ánimo! ¡Adiós! Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.